En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos, Cristo rompe cadenas. Cristo, portador de todo el poder, de toda la luz y de toda la misericordia de Dios Padre, llega a nuestra vida y hace una obra maravillosa. Nos arranca del dominio de las tinieblas y nos traslada a su reino admirable. Esa es la manera como lo describe el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses. Como varios de ustedes están atentos a tomar sus apuntes, es bueno que tengan como primera cita bíblica Colosenses capítulo 1, donde el apóstol San Pablo nos habla de cómo Cristo nos saca del dominio, del poder de las tinieblas y nos traslada a su reino admirable. Así que el Señor libera. Cristo llega a nuestra vida y no permanece ocioso. Cristo llega a nuestra vida y llega con poder. Y ese poder trae libertad a nuestra inteligencia, que puede estar atada, a nuestra voluntad, que puede estar atada, y a nuestra memoria, a nuestro pasado, que puede estar atado. Cristo llega con poder y rompe esas cadenas. Ayer hablábamos de las cadenas de la inteligencia. Fundamentalmente, en el ser humano hay un anhelo, un deseo, una búsqueda de la verdad. Estamos hechos para la verdad. Por eso nos fastidia que nos oculten la verdad. Por eso sentimos rabia cuando nos dicen mentiras, porque estamos hechos para la verdad. Pero hay cadenas, hay impedimentos, hay obstáculos que limitan ese acceso, esa llegada a la verdad que Dios quiere para nosotros. Y ayer mencionábamos un total de 8 de estas cadenas que a veces aprisionan nuestro corazón, que a veces se adueñan de nuestra vida. Hoy vamos a hablar de la segunda de las 3 potencias del alma, según la enseñanza de San Agustín y de Santa Catalina de Siena, entre otros autores. San Agustín nos dice que cada uno de nosotros tiene tres potencias en su alma. Cada una de ellas está vinculada con una de las divinas personas. Tenemos inteligencia que tiende hacia la verdad, que tiende hacia la sabiduría y que por eso está en búsqueda, está en la ruta del Hijo, que es el Logos, es la palabra, es la sabiduría de Dios. Cada uno de nosotros tiene voluntad, de la que vamos a hablar particularmente hoy. Y la voluntad tiende, busca el amor y busca amar. Eso es lo que quiere la voluntad. Y por eso, cuando una persona carece de amor, se marchita. Lo mismo que las plantas cuando no tienen agua. En otras ocasiones, la persona que no tiene amor se desespera y llega a actos de gran violencia, de gran agresividad, porque le ha faltado ese elemento indispensable. Dios le decía a Santa Catalina, al alma humana la creé de amor. Así como el cuerpo, según el relato bíblico, fue hecho del barro de la tierra, un modo de indicar nuestra solidaridad con el conjunto del universo visible, así nuestra alma, según lo que Dios le dijo a Catalina, fue hecha de amor. Y no podemos entonces subsistir sin amor. Cuando una persona se está quedando sin aire, se agita y puede llegar a lastimarse o a romper a otros porque se está asfixiando. Así también hay personas que
carentes de amor se sienten asfixiarse y llegan a actos sumamente violentos que en el fondo son reacciones propias de una vida que no ha conocido el amor. A través de esa búsqueda del amor, en realidad cada uno de nosotros está tendiendo hacia la persona del Espíritu Santo. La inteligencia nos hace tender hacia la persona de Cristo, hacia el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. La voluntad nos hace buscar el amor, pero en ese amor y en ese amar estamos buscando realmente al Espíritu Santo. Estamos hechos para la Trinidad y buscamos al Espíritu de Dios, buscamos la experiencia del Espíritu, incluso si no sabemos que tal Espíritu existe. Es una necesidad que está en la persona. Así como una persona cuando carece de vitamina C le da una enfermedad que se llama escorbuto, y esta persona no sabe por qué tiene esa enfermedad, pero su cuerpo sí sabe, necesito vitamina C. Si se le empieza a dar vitamina C a esa persona, puede recuperarse. Sí se puede recuperar. No supo el nombre de la dolencia que tenía, pero el cuerpo sí sabía que necesitaba esa vitamina. Así también podemos decir que en el ser humano hay una necesidad urgente, profunda, continua de amor. Y cuando no llega esa vitamina de la vida, entonces se descompone nuestra existencia. En el fondo estamos necesitando ese amor. Y como no lo encontramos, entonces nos da escorbuto espiritual. Pero si llega a nosotros, si desciende a nosotros el rocío del Espíritu Santo, entonces somos liberados de esa enfermedad. En cada uno de nosotros hay una búsqueda de solidez y de permanencia. Hay una búsqueda del ser, eso es lo propio de nuestra memoria. La memoria quiere depositar una historia, quiere depositar en su seno un recorrido. Y por eso nuestra memoria tiende hacia el que es la fuente del ser. Como dice la carta de Santiago, de quien depende toda paternidad en el cielo y en la tierra. Es decir, que nuestra memoria quiere llenarse hasta la saciedad de la infinita riqueza del ser divino que tiene su fuente en Dios Padre. O sea que cada uno de nosotros, aunque no lo sepa, aunque lo niegue, aunque se diga ateo, aunque se cambie de religión, eso no importa. Eso es lo mismo que la persona que carece de vitamina C y le da escorbuto. Esa persona que no tiene vitamina C puede decir, yo no creo en la vitamina C, pero igual le da escorbuto. No importa que crea o que no crea, le da las consecuencias de esa carencia. Nosotros hemos sido creados para Dios. Esto hay que entenderlo. Dios mismo nos hizo para Él. Y aquí cabe recordar la frase tan bella, tan famosa de San Agustín cuando dice, nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, en cada una de las potencias del alma hay un anhelo interminable, un anhelo que no se puede saciar sino en el encuentro vivo con el Dios vivo, porque nuestra inteligencia fue hecha para el Hijo, nuestra voluntad fue hecha para el Espíritu y nuestra memoria fue hecha para Dios Padre. Estas son las preciosas enseñanzas que se derivan de estos dos grandes doctores de la Iglesia que vivieron separados por casi 1000 años. Son las cosas admirables de la Iglesia Católica. San Agustín vivió entre los siglos IV y V, Santa Catalina en el siglo XIV, y sin embargo de una manera preciosa se complementan las enseñanzas de este santo obispo y de esta virgen que es doctora de la Iglesia, Catalina de Siena. Así que esas son las potencias del alma, y hemos hablado de la inteligencia en nuestro día de ayer, y ahora vamos a hablar, con el favor de Dios, vamos a hablar de la voluntad y de las cadenas de la voluntad. Ustedes que son personas despiertas, personas lúcidas, se dan cuenta inmediatamente que las cadenas más gruesas y las cadenas más pesadas y las cadenas más duras y crueles son precisamente las que vamos a ver hoy. Porque dijimos que esa potencia del alma, que se llama la voluntad, está conectada con el amor y con el amar.
Y como el amor es tan fundamental en la vida humana, cualquier cadena que caiga sobre tu amor, sobre tu capacidad de amar, es capaz, cualquier cadena que caiga sobre tu capacidad de amar, es capaz de gobernarte. Recordemos, amados hermanos, recordemos algunos testimonios de la Escritura para entender por qué es tan importante esta liberación. Yo le pido al Señor que nos acompañe muy particularmente el día de hoy, porque de verdad este tema, en cierto sentido, es el tema central de nuestra serie sobre cómo Cristo rompe las cadenas. Observa la historia, por ejemplo, de Sansón. Sansón era un hombre fuerte y podemos decir, en su escala, un hombre exitoso. Sansón pertenecía al pueblo de Israel. Él era un hebreo y era el gran guerrero, era el guerrero más exitoso de aquel tiempo. Sansón era tan exitoso, pero tanto, que Sansón podía vencer a cualquier número de filisteos. A veces se lanzaban en masa contra él, pero este hombre era inagotable en su fuerza. Mataba filisteos, es decir, los adversarios del pueblo de Dios, mataba filisteos como si se tratara de hormigas. Realmente era una especie de superhombre. Pero este hombre, llamado Sansón, que vivió hacia el siglo XII antes de Cristo, seguramente hay algunos recuerdos embellecidos en la historia de Sansón, pero lo que nos cuenta la Biblia es que era un hombre inmensamente fuerte, y quiero destacar esta palabra, exitoso. Era un hombre que lograba lo que quería, es decir, un hombre en victoria. Pero este hombre, desde muy joven, resultó también bastante enamoradizo. Y él tenía una característica, o mejor dicho, dos características muy peligrosas que aparecen en el libro de los jueces. Si usted quiere leer completa la historia de Sansón, por favor vaya al libro de los jueces. Y usted se va a encontrar en el libro de los jueces que Sansón tenía dos características muy peligrosas. Primera, era un hombre al que le gustaba jugar con los límites de la ley, lo que está permitido y lo que está prohibido. Ese tipo de personas que parece que les gusta lo extremo. La ley de Moisés, por ejemplo, prohibía expresamente acercarse a cualquier cadáver, pero Sansón se acerca a un cadáver, en el caso de él, el cadáver de un león, porque simplemente vio que en el cadáver de ese león, esto es repugnante lo que voy a decir, prepárense para oír algo absolutamente asqueroso, pero en el cadáver de ese león se había formado una especie de panal de miel, y él quería la miel que estaba ahí, y entonces se acercó y desobedeció la ley de Moisés, porque ahí está la miel que yo quiero. Es decir, que era un poco caprichoso, era un hombre que jugaba con los límites, era un hombre al que le gustaba llegar al borde. Y resulta que hay un refrán que dice, el que juega con el fuego termina quemándose. O también ese otro que me repetía mi mamá, que de Dios goce. Decía mi mamá, tanto va el cántaro a la fuente, que al fin se rompe. Pues eso pasaba con Sansón. Sansón le gustaba ir hasta el borde, le gustaba sentirse un poco por encima de la ley, quizás por su misma fortaleza. Usted sabe que cuando una persona es muy inteligente, o es muy rica, o es muy exitosa, o es muy fuerte, fácilmente se vuelve autosuficiente y empieza a pensar, la ley es para los demás, pero no es para mí. Ese era el primer defecto grave que tenía Sansón. El segundo defecto gravísimo de Sansón es que precisamente como le gustaba lo del borde, entonces habiendo tantas mujeres hermosas, buenas y virtuosas en el pueblo hebreo, a él siempre le gustaron más las mujeres filisteas. Él tenía que conseguirse sus novias, era entre las filisteas. Quizás porque sentía que esa era como una doble humillación para los filisteos. Es decir, no solo le puedo dar por la cara y le puedo voltear el mascadero a cualquier filisteo, sino que además soy capaz de enamorar y de hacer mía a cualquier filistea.
Fíjate cómo esto tenía bastante dosis de soberbia, que es uno de los temas que tenemos que mencionar hoy. Así pues, Sansón se enamoró de una filistea, la cual tenía por nombre Dalila. Dalila era experta en las artes del amor, era experta en satisfacer, por lo menos a Sansón, no sé si tuvo otros novios, y el hecho es que a base del placer, a base de la sensualidad y a base del amor, dominó a Sansón. Esto lo estoy contando para que se vea el poder tan grande que tiene el amor. Un hombre tan poderoso, tan exitoso y tan fuerte, un hombre que le podía ganar a 10.000 filisteos, fue vencido por una filistea. Ese es el peligro de las filisteas. Una sola filistea puede lograr lo que no logran 10.000 filisteos. Ese es el poder del amor. Es un poder muy grande, muy, muy grande. Lo mismo hay que decir del rey David. El resto de la historia de Sansón usted la debe leer en el libro de los jueces. No le voy a hacer la tarea. Tiene que leer allá. Lo mismo le sucedió al rey David. El rey David peleó contra osos que medían 2 metros con 73 metros, que es la altura que se le asigna a Goliat. Es decir, David peleó con osos gigantescos, peleó con lobos, peleó con panteras, peleó con leones, peleó contra Goliat, peleó contra los filisteos, peleó contra Saúl. En un momento dado, el rey Saúl, que fue el primero de los reyes, el rey Saúl le tomó una envidia enfermiza a David y se fue con todo contra David. Es decir, Saúl puso todo el aparato estatal en contra de David y David logró vencer a Saúl. Pero lo más hermoso y lo más noble es que, aunque en 2 ocasiones por lo menos tuvo oportunidad de matar a Saúl, no lo mató por una sola razón: es el ungido de Dios. O sea que David era exitoso, completamente exitoso. Era un hombre que había peleado con fieras, con imperios, con reinos, con hombres. Siempre había vencido. Pero resulta que ya después de tantas batallas, él tenía su casita, una casita muy bonita, su palacio real allá en Jerusalén. Y cuando llegó la época de proteger el reino, en vez de salir era él a pelear, mandó a su general, se llamaba Joab, lo mandó para que él fuera allá a pelear. Y mientras tanto David se quedó en su casa y se puso a pasear en su palacio. Y fue paseando en su palacio donde vio que por ahí cerquita había una mujer bellísima. Y esa bellísima mujer, bellísima, le cautivó de tal manera que David cometió una serie de crímenes, cada uno más abominable que el otro. Primero cometió adulterio con esa mujer. Luego, cuando la mujer le dijo "estoy embarazada", entonces ella trató de tapar ese embarazo trayendo al esposo de la mujer, que se llamaba Urías, trayéndolo del frente de batalla donde se encontraba peleando a favor de David, defendiendo a David. De allá lo trajo para que se quedara y durmiera con su esposa. Claro, en la época de David no había pruebas de ADN. Entonces el muchachito nace y quedamos todos tranquilos. Pero resulta que Urías, aunque pertenecía a una raza extranjera, porque él era hitita, Urías era tan fiel, pero tan fiel a la causa de Dios, que no se sentía capaz de gozarse su matrimonio y su hermosísima esposa, porque él tenía su corazón obsesionado solamente con que hay que proteger al rey, hay que proteger al rey. Y nunca en esos días que estuvo en Jerusalén durmió con la esposa. De modo que todo el mundo se dio cuenta que Urías había venido a Jerusalén, pero no había dormido con la esposa. Y mientras tanto el embarazo va prosperando. Y entonces David ya lleva dos crímenes, adulterio y engaño. Viene el tercer crimen, entonces manda matar a Urías, un hombre que le había sido fiel, un hombre que había expuesto su vida
por el rey, es asesinado por orden del rey. Bueno, ¿y cuál fue la causa de todo eso? No vamos a decir que la causa fue la mujer. No, no, no. Si digo que la causa es la mujer, viendo que aquí no hay ninguna escapatoria, es complicado. La causa no fue la mujer. La causa fue la pasión brutal de este hombre. Otro apasionado, y es el último ejemplo bíblico que voy a mencionar, es el de aquel hombre llamado Herodes. Ustedes saben que Herodes vio danzar a la hija de su esposa, que tampoco era su esposa, sino que era su cuñada, sino que él vivía con la cuñada como si fuera esposa. Quizás era un reality que estaban filmando ahí. Herodes vio bailar a esta chica, que ya sabemos cómo se llamaba, la decapitada. Ayer la mencionamos, la decapitada, porque tenía puro cuerpo, no tenía cabeza. Ella no tenía cabeza para pensar, ella era solo cuerpo, solo busto, cadera, cintura. Eso era lo que ella tenía. Ella no tenía cabeza. Cuando tocaba tomar una decisión, ella tomaba prestada la cabeza de la mamá, porque ella no era capaz de pensar por sí misma. Pero fue tal el ardor del deseo que sintió Herodes, tal el ardor, tal el deseo, tal la pasión, que cometió la locura de hacer un juramento estúpido y luego de matar a Juan Bautista. Bueno, podríamos dar muchas pruebas, pero esto demuestra la potencia que tiene el amor. Los ejemplos que he dado son todos ejemplos de amor de pareja. No necesariamente tiene que ser amor de pareja. El amor por sí mismo tiene mucha fuerza. De hecho, hay amores santos, y de hecho, el amor de los mártires es un amor santo. Y el amor turbio de Herodes se contrapone al amor santísimo de Juan Bautista. Porque si Juan Bautista hubiera amado un poquito menos la verdad del plan de Dios, si hubiera retractado en voz baja y hubiera negociado con Herodes y le dice: bueno, tú sigue llevando allá tu vida privada, tú sigue con tu situación irregular en que te encuentras, sigue ahí, y bueno, tú ahí organizarás tu vida, verás qué haces, yo sigo por mi lado, y hubiera podido negociar su libertad. Pero Juan el Bautista permaneció firme en lo suyo porque amaba demasiado la verdad, y porque amaba tantísimo la verdad y el plan y la santidad de Dios, por eso murió. Cristo mismo murió por amor. Cristo dice: a mí no me quitan la vida, yo la entrego. Y nos dice por qué la entrega. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. O sea que el amor es la fuerza más grande que hay. El amor es la fuerza más grande que hay en el universo. Por eso las cadenas que caen sobre nuestra capacidad de amor son las más peligrosas. Porque una persona que está encadenada en su amor realmente está completamente bajo el dominio de aquello que le despierta tal amor. Bueno, entonces, ¿cuáles serán las cadenas de la voluntad? Ayer anunciamos que íbamos a nombrar 8 cadenas, y efectivamente tengo para ustedes 8 cadenas que son las que vamos a mencionar hoy. Pero recuerden que al nombrar estas cadenas siempre queremos proclamar la grandeza de Cristo. Si nosotros hablamos de las enfermedades, es porque hay un médico. Y si hablamos de las llagas, es porque hay quien quiere curarnos. Y si hablamos del pecado, es porque el pecado ha sido vencido. Nosotros tenemos clara conciencia de que Cristo solo ilumina una herida cuando la va a curar. Así que nadie debe desesperarse. Si yo hago este recorrido y usted empieza a decir: uy, yo tengo esa cadena, uy, esa también, y esa, uy, tengo como 4 o 5 cadenas, no es para que usted salga aquí y diga: bueno, ¿a qué velocidad es que pasa el Metrolínea? No. Usted no debe tomar esa decisión. Usted lo que debe pensar es: todo lo que Cristo me muestre, me lo muestra, ¿para qué? Para liberarme, para romperlo, para darme vida nueva. Para eso me muestra Cristo lo que me muestra. Primera cadena, pues ya es la que hemos mencionado en realidad. Es la cadena que se llama sensualidad, vicio, adicción. Todo empieza por los sensus. Sensus en latín quiere decir sentidos. Todo empieza por los sentidos. Ahí el problema, mis queridos hermanos. El problema está en que nuestros sentidos
nuestros sentidos, queridos hermanos. ¿Por qué tienen tanto poder los sentidos? Bueno, hay que hacer una pequeña explicación antropológica a gran velocidad, que es la siguiente. Resulta que el ser humano busca felicidad, busca plenitud y realización. ¿Y qué es lo que nos ofrecen los sentidos? ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es la estructura interna de una tentación? Las tentaciones son ofertas engañosas, pero ofertas. ¿Ofertas de qué? Ofertas de que vas a recibir lo que tú quieres, pero más rápido, con menor esfuerzo y con mayor intensidad. Todos queremos ser felices. Eso está escrito en nosotros, eso es parte de nuestro ser. Todos buscamos una plenitud, una realización, una felicidad. Eudaimonía llamaba a eso Aristóteles. Beatitud llama a eso Santo Tomás de Aquino. Todos buscamos una plenitud, todos buscamos una felicidad. Entonces, la tentación, ¿por qué tiene poder en uno? Porque la tentación se presenta como diciendo: mire, usted quiere pasarla bueno. Y uno dice: pues no me caería mal. Entonces la tentación dice: mire, le tengo un atajo. En vez de tener usted que esforzarse tanto, tómese esta botellita de aguardiente y usted verá cómo se siente de bien. Y mire, ahí está, mire, ¿cuál es la distancia? Aguardiente, usted ahí está el pie. Fúmese este cachito de marihuana y ya con eso usted tiene. Tenga esta aventura. Ah, pero es que yo soy casada. Tenga esa aventura, todas lo hacen, todos lo hacen. Usted no va a ser la única tonta que no es capaz de dar un paso hacia una vida excitante y una vida. Entonces la tentación se presenta como una especie de atajo, un atajo en el tiempo, un atajo en el esfuerzo y además una promesa de gran intensidad, una vida excitante, una vida fuerte, una vida con harto picante, una vida deliciosa. Entonces la tentación tiene mucha fuerza, pero todo eso empieza ¿por dónde? Por los sentidos. Todo empieza por los sentidos. Y por eso no importa, oigan esto que es muy importante para los, especialmente los que venimos de la espiritualidad carismática, oigan esto que se lo voy a decir con toda la seriedad del mundo. Le voy a decir: no importa cuánta liberación usted haya recibido, no importa cuánta liberación usted haya recibido, si usted no cuida sus sentidos, usted está regalando los tesoros de Dios. Porque resulta que los sentidos, empezando por la vista y por el oído, los sentidos son las puertas de todo su ser interior. Entonces, ¿de qué sirve que Cristo le llene su casa de tesoros si usted deja la puerta sin llave, las ventanas abiertas y deja todo? No le falta sino poner un letrero que diga: ladrones, venid, aquí os espero. No, pues usted está regalando los tesoros. Óigame bien, Cristo libera, pero usted tiene que preservar los tesoros que Cristo le dé. Y esa preservación de tesoros siempre, siempre, siempre implica la guarda de los sentidos, siempre. Teniendo en cuenta que también hay un reflejo interior de los sentidos que se llama la imaginación y la fantasía. Entonces, por ejemplo, si usted resulta que tenía una novia, pero ya se casó, no se casó con ella, sino que se casó con otra mujer, pero entonces usted sigue mandando textos a su novia: ¿y qué más? ¿Terminaste tu carrera? ¿Y sigues poniéndote ese vestido ajustado que tanto me gustaba? Obviamente esa persona está preparando una infidelidad. Pero bueno, resulta que asistió a un taller de espiritualidad en la Asociación Católica Jesús en Ti Confío. Y se da cuenta de que eso es ser ruin, de que eso es ser un desgraciado y que él no puede hacerle eso a su esposa. Entonces deja de mandar esos textos, pero todavía en su imaginación sigue recordando y cómo era ella y cómo me hablaba y qué perfume utilizaba y cuando estuvimos y cuando fuimos y cuando veníamos. Sigue haciéndose daño. Entonces es evidente que la puerta está en la sensualidad. Y es indispensable guardar los sentidos externos e internos. No se puede mejorar la vida sin eso. Usted, por ejemplo, hablemos de otro tipo de pecado, porque estamos hablando solo de los pecados de pareja. Usted puede tener otra inclinación, que por ejemplo es el chisme. Ayer mencionábamos las características del chisme. Como la persona que sufre de esa enfermedad le empieza un temblor, un temblorcito en el dedo.
Pero ahora con los móviles ya cambió de dedo. Ahora es este dedo el que le tiembla. ¿Por qué le tiembla este dedo? Porque tiene que textear, tiene que marcarle a la amiga para decirle el chisme fresco. ¡Noticia bomba! ¡Te tengo la noticia! ¡Pero la gran noticia! Y en ese momento se cayó la señal de Claro. Entonces usted sufre, pero usted manda su texto finalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si usted no guarda los sentidos, es imposible. Dios unge nuestros sentidos, Dios los unge. Hay una cosa tan bonita que había antes en la Iglesia Católica, y es que en la unción de los enfermos, cuando se iba a aplicar la unción de los enfermos, se hacían unciones simbólicas en los ojos, en los oídos, en la nariz, en la boca, indicando que Dios guarda tus entradas y salidas. Dios guarda todas las ventanas de tu ser. Y también en las manos, que son como la señal más externa del sentido del tacto, porque las manos son lo que más utilizamos para acariciar. Entonces, hay que saber que esa es una primera cadena, la cadena de la sensualidad. Y esa cadena de la sensualidad requiere que nosotros le entreguemos nuestros sentidos a Dios. Eso tiene que ser claro. Varios santos, entre los cuales destaca uno, yo diría más o menos conocido, llamado San Luis María Griñón de Montfort, se dieron cuenta que era especialmente amable y era especialmente eficaz hacer esa entrega de nuestros sentidos a través de una profunda unión con aquella en quien Dios tuvo perfecta victoria, que es la Santísima Virgen. Por eso aquella oración: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a vos, decía la versión tradicional, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Eso es apreciar el don de Dios, apreciar el don de Dios. Usted tiene que darse cuenta que Dios le da tesoros, pero esos tesoros no sirven de nada si usted llama a los ladrones dejando las ventanas abiertas. Así que ahí se necesita. Cuando nos dejamos llevar de la sensualidad, fácilmente caemos en los vicios. Es la misma cadena: sensualidad, vicio, adicción. El vicio es una especie de dependencia. Ya no es solamente que me gusta un placer, que me gusta una sensación, que me gusta un pecado, sino que ya tengo el impulso de repetirlo. Dice Santo Tomás de Aquino que los vicios llegan a convertirse en nosotros como una especie de segunda naturaleza. ¡Qué cosa tan espantosa! Una segunda naturaleza quiere decir que ya se volvió como una necesidad de la persona. Por eso conocemos casos de personas que están tan dependientes, por ejemplo, del alcohol, pero tan dependientes, que si en una semana no se emborrachan, se sienten raros. No me hallo. Viernes, yo en la casa, ¿cómo así? ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Para qué existo? No encuentran respuesta. ¿Por qué? Porque no se han emborrachado esa semana. Es decir, llega el momento en el que la persona ya tiene una dependencia. Muchas otras cadenas lanza el mundo sobre nosotros. La pornografía, por ejemplo, es una cadena que está haciendo cada vez más daño en los hombres, en las mujeres, en las parejas, en los jóvenes. Y como los demás vicios, también la pornografía tiene unos esquemas que se llaman esquemas de recurrencia. Hay que volver a la pornografía. Y además tienen esquemas de intensidad. Cada vez se necesita pornografía más dura. En realidad, tendríamos que decir más degradada, más degenerada. Cada vez se necesita algo más intenso. Entonces, eso también es un vicio. A los gobiernos les conviene que nosotros seamos viciosos. ¿Por qué? Porque la persona viciosa tiene su atención únicamente en aquello que le satisface. Un muchacho adicto a la pornografía no piensa en otra tontería, sino en esas imágenes obscenas. Y esa fijación de su corazón en las imágenes obscenas hace que sea en realidad una persona inofensiva para todo lo que no tenga que ver con su vicio. Lo mismo que el marihuanero. El marihuanero, mientras tenga su ración de marihuana, está tranquilo y es gobernable. Por eso los gobiernos están, en todo el mundo prácticamente, están promoviendo que todos seamos viciosos, todos. A ellos les interesa que nosotros seamos viciosos. Esa es la razón por la cual, aunque la pornografía se podría bloquear perfectamente,
No habría ningún problema en bloquearla. Aunque la pornografía se puede bloquear en los nodos centrales de distribución de internet en un país, ningún gobierno hace eso. ¿Por qué no lo hace? Porque les interesa que seamos viciosos. Porque se están impulsando leyes de promiscuidad por todas partes. Porque los gobiernos hacen propaganda a lo que ellos llaman sexo seguro, que siempre termina en más embarazos de adolescentes. Porque hacen esa propaganda, porque les interesa que la gente esté pensando todo el tiempo en sexo, porque les interesa que la gente esté pensando en la próxima borrachera, en la próxima fiesta, en el próximo concierto. ¿Y para qué les sirve eso a los gobiernos? A los distintos gobiernos eso les conviene, porque no hay nadie más dócil, no hay un pueblo más fácil de gobernar que un pueblo de adictos. Los pueblos adictos se vuelven dependientes completamente del Estado. El Estado es el que me da la marihuana, este fue el Estado que permitió que yo me casara con hombre, mujer, animal o cosa, este es el Estado que permite que yo me drogue, este es el Estado. Entonces la gente se vuelve hacia el Estado como si fuera su benefactor. Esto quiere decir algo muy grave, mis hermanos. Esto quiere decir que en la liberación de los vicios, el Estado no va a ayudar. No va a ayudar. En realidad, el Estado no va a ayudar. Y no va a ayudar porque al Estado le conviene que tú seas un vicioso. El Estado sabe que eso es así. Por eso, resulta tan fácil para el Estado aprobar todo aquello que incremente los vicios en las personas. Los permisos y las licencias para los casinos, los permisos y licencias para todo tipo de promiscuidad. Todas esas son en realidad estrategias de dominación del pueblo. ¿Cómo nos rescata Cristo de eso? Quiero hacer una aclaración. Hay que tener en cuenta que muchas veces, a lo largo de estos temas, la ayuda profesional puede ser indispensable, especialmente cuando ya llegamos a la palabra adicción. Tengan en cuenta que una persona adicta, sobre todo los adictos al juego, a las drogas, incluso a veces al alcohol, tenga en cuenta que sobre todo en esas adicciones más fuertes, más duras, llega un momento en el que la adicción está tan profundamente clavada en el centro del organismo espiritual de ese pobre hombre o de esa pobre mujer, pero tan profundamente clavado, que la mujer u hombre que está en condición de adicción pone a girar toda su vida en torno a la adicción. Por eso conocemos historias absolutamente repugnantes, deprimentes. Hijos que roban a las mamás para tener dinero para drogarse. Casos de madres solteras que con gran esfuerzo, por ejemplo, lavando ropa, tejiendo ropa para extraños, haciendo pequeñas modificaciones de sastrería y de modistería, han logrado sacar un hijo adelante, y un día el hijo vende la máquina de coser por cualquier 3 pesos para poder drogarse. Hay que saber que cuando una persona está en esos grados de adicción, no basta la buena voluntad ni bastan simplemente las promesas. Una persona que está en ese grado de adicción dirá cualquier cosa con tal de que tú le dejes en paz seguir su adicción. ¿Eso qué quiere decir? Lo que usted está pensando, eso no se arregla muchas veces. Dios siempre puede hacer milagros, ¿no? Pero eso no suele arreglarse ni con una oración, ni con una conversación con un sacerdote. A mí me da muchísimo dolor, muchísimo, cuando algunos papás o sobre todo mamás se acercan y me dicen: mire, la condición de mi hijo es terrible, mi hijo está en las garras del vicio. 3 veces hemos tenido que ir a sacarlo por allá de unas ollas de consumo de droga debajo de los puentes. Padre, ayúdenos, por favor. Y claro, uno quiere ayudar. Pero precisamente para ayudarles, debo decirles que en la mayor parte de los casos, cuando ya llegamos a la palabra adicción, se requiere ayuda profesional. Y le voy a decir una cosa muy importante. La ayuda profesional no la requiere solamente el adicto. La ayuda profesional la requieren los parientes del adicto. Porque resulta que la adicción es una cadena tan supremamente fuerte dentro de la psiquis humana que la mayor parte de los adictos parece que hubieran hecho 3 posgrados en manipulación emocional. De manera que un buen marihuanero, qué triste expresión acabo de decir, un marihuanero que esté realmente en las garras de la marihuana o en las garras de la cocaína o cualquiera de esas drogas fuertes,
Una persona que está en la garra de las drogas es capaz de manejar al papá o a la mamá con un dedo. Aprenden a manejar todos los sentimientos. Mamá, no te preocupes, mamá, dame una oportunidad. Solo por esta vez, mamá, deja, yo voy a cambiar. Yo he entendido, yo tengo que recapacitar. Lo que pasa es que yo no me he dado cuenta, mamá, lo que me pasa. Dicen lo que sea, prometen lo que sea, hacen llorar o lloran ellos. Son artistas dignos de ser contratados por cualquier casting. Y sin embargo, la persona, aunque tenga ese propósito sincero, a los pocos días o a veces a las pocas horas, otra vez recae. Es decir, lo único que buscan con sus llantos, con sus rabietas, con sus mentiras, es déjeme para yo seguir con mi adicción. Por eso, si ustedes están en esa condición, que puede ser muy, muy triste, de tener una persona adicta, yo no les digo que dejen de orar. Yo no les digo que no traigan a esas personas a un encuentro como este, pero yo tengo el deber de honestidad de advertirles a ustedes. Tengo el deber de honestidad de advertirles. Ustedes, no solamente su hijo adicto, usted señor papá del adicto, usted señora mamá del adicto, usted necesita una ayuda y apoyo psicológico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un buen psicólogo? Que tiene que saber mucho de este tema de adicciones. ¿Qué es lo que hace un buen psicólogo? Le ayuda a usted a desenmascarar las manipulaciones de ese hijo. Y muchas veces el proceso de desenmascaramiento de todas las trampas y engaños de los adictos pasa por etapas sumamente duras. Yo conocí el caso dramático de una señora. Ella misma era psicóloga, oigan. Ella misma era psicóloga. Pero como era también mamá, parece que le ganaba la parte de mamá a la parte de psicóloga. Y ella se conmovía. Y el hijo se pegaba unas perdidas brutales, drogándose, emborrachándose, amaneciendo en la calle. Lo habían atracado, lo habían llevado a la cárcel, lo habían entrado y sacado de todo tipo de lugares espantosos. Y siempre llegaba él como si fuera el hijo pródigo. ¡Oiga! Como si fuera, pero no era. Estas personas llega el momento en el que no tienen capacidad de arrepentimiento. ¿Por qué no tienen capacidad de arrepentimiento? Porque la lanza de la adicción está en el corazón mismo de su ser interior. Y todo, todo lo dicen, todo lo prometen, nada más con tal de seguir en función de su adicción. Entonces, esta señora que era psicóloga, siendo ella misma psicóloga, tuvo que consultar su caso con un especialista en adicciones. Y para ese caso específico, ustedes no me tomen a mí como un doctor en este momento, porque yo no soy un doctor experto en adicciones. Yo a duras penas predico más o menos según puedo. Yo no soy experto en adicciones, ni yo estoy capacitado para tratar adicciones. Eso hay que ser honrados en estos temas. Entonces, en el caso presente que les cuento, ¿sabe qué le tocó hacer a la mamá? Echarlo de la casa. Y eso para una mamá, eso es imposible, eso es impensable. ¿Yo cómo voy a echar? Es mi hijo, el hijo de mis entrañas, ¿cómo lo voy a echar a la casa? Pero finalmente, las personas que le ayudaban en el tratamiento de la adicción le mostraron los múltiples engaños que están metidos en esto. Para ese caso concreto, por favor, no tomen esto como si fuera la norma general o como quien dice, ya el padre Nelson nos dio la fórmula. No. Cada caso es un caso. Para ese caso concreto, ¿qué pasó? Hubo que echarlo de la casa completamente. Claro, el día que ese muchacho se dio cuenta que sí lo iban a echar, que sí lo echaron y que ninguna fórmula, ningún truco le funcionaba, ni llorar, mamá, yo voy a cambiar, esta vez sí, nada. Se puso bravo. ¿Qué clase de mamá es usted? Mamá desnaturalizada. Entonces voy allá y me mato en la calle. Y si yo me mato, usted será la culpable. Fíjese todas las manipulaciones. Utilizó todas las manipulaciones del libro internacional de manipulaciones de adictos. Ninguna le funcionó, ninguna. Cuando ese hombre, en esa historia particular, yo no estoy diciendo que esto sea todas las historias, cuando ese hombre se vio en esa condición, empezó a cambiar. Hoy está sobrio, está sano,
y la mejor amiga de su vida es su mamá, que un día lo echó. Pero esa mamá, si no recibe asesoría profesional, si esa mamá solamente se va donde Fray Nelson, Fray Nelson seguramente no sirve mayor cosa para eso. Yo por eso he llegado a un punto de honradez en el que yo reconozco que este tipo de problemas a veces se parecen a lo que sucede con un problema dental, un problema odontológico. Si usted llega donde mí y me dice, padre, figúrese que tengo aquí un absceso que creo que ya me está dando la vuelta como hasta el otro cachete. Yo con mucho cariño, porque yo trato de ser una persona cariñosa, amable, yo con mucho cariño puedo hacer una oración por ese absceso, pero es mi responsabilidad decirle, vaya que le revisen eso. Lo mismo pasa con las adicciones. Yo no me niego a hacer oración, yo oro por las personas. Hay que orar por esta señora, oremos por la señora, uno ora. Ese no es problema para mí, orar por la gente, pero tengo que ser responsable, y en muchos de estos casos realmente se necesita ayuda profesional. Sigamos. Cadenas de la voluntad. La segunda cadena es muy diferente, es una historia completamente distinta. Es la cadena que produce el duelo, la cadena que produce las pérdidas. Acuérdese que hoy la palabra duelo se utiliza no solamente para la muerte, como cuando a uno se le muere un tío, cuando a uno se le muere el papito, la mamita. Hoy se habla de duelo también con muchas otras pérdidas. Por ejemplo, a veces le sucede a una persona que lleva muchos años trabajando en una empresa. Esa empresa hasta cierto punto era parte de su vida. Esa persona se jubila y dicen que jubilarse está relacionado con júbilo, ¿no? Debería estar contento, se jubiló, pero apenas se jubila entra en depresión. ¿Está experimentando qué? Un duelo. Un duelo por una pérdida. Es una pérdida. Lo que perdemos. Las personas que tienen que desplazarse, los desplazados en razón de la violencia, viven duelos. Eso de salir con la ropita puesta, perder las amistades, perder el mundo que tenías y enfrentarte a incertidumbres, carencias y humillaciones en otra parte, ese es un duelo muy, muy salvaje, eso es muy duro, eso es muy cruel. Entonces el duelo se adueña mucho del corazón humano. El duelo, es decir, esas pérdidas, esas tristezas por lo que nos ha faltado, eso tiene un poder muy grande y eso puede encadenarlo a uno mucho. Si la cosa se agrava, pues lleva una tristeza permanente y puede llevar incluso a la depresión. Puede conducir incluso a la depresión. Y yo quiero advertir algo sobre la depresión. Es verdad que hay algunos consejos útiles para la persona que tal vez tiene tendencias depresivas. Y es verdad que se puede hacer oración por la persona que está en esa condición. Pero recuerden ustedes que hay situaciones de depresión que tienen una base orgánica. Eso está bien estudiado. Por eso, uno no debe dudar del poder de Dios, pero uno tampoco tiene por qué tentar a Dios. Así como la persona que tiene el absceso en la muela y dice, no, yo ya fui a que me hicieran oración, ya con eso el Señor me tiene que sanar. ¿Cómo así que me tiene que? La Biblia dice, Dios hizo también al médico, lo cual significa que Dios también puede utilizar a los médicos y a veces los utiliza para ayudarnos. Y eso implica, eso tiene implicaciones también para estas condiciones psicológicas o incluso psiquiátricas. Cada caso hay que analizarlo muy bien. Pero lo cierto es que hay situaciones de profunda depresión que tienen una base orgánica y que tienen que ser medicados. Y tenemos todos que entender que el hecho de que una persona tome una medicación, incluso de por vida, en razón de una depresión, eso no significa que esa persona sea menos que nadie. Esa persona no es menos que nadie. Algunas personas presentan o presentamos otro tipo de deficiencias. Yo no puedo ir por la vida mirando a la gente y diciendo, usted le toca entonces inyectarse insulina cada rato, usted sí está, pero en la nada, pues, está vaciado, pues.
Yo no puedo ir por la vida humillando al que necesita insulina. Por la misma razón, tampoco puedo ir por la vida humillando al que necesita tomar suplementos vitamínicos o el que necesita tomar litio. Es una de las medicaciones más frecuentes en este tipo de problemas mentales y cerebrales. Hay que entender que en algunas ocasiones hay personas que necesitan esa clase de apoyos y necesitan una asesoría profesional. Esto hay que entenderlo. Por supuesto, el primer impulso de uno debe ser poner uno de su propia parte. El primer impulso de uno debe ser orar y pedir a otros que oren. Pero mientras hacemos esa oración, por favor, recordemos algo muy importante. Y es que nuestra oración no es para ponerle condiciones a Dios. Nuestra oración es para abrirnos al querer de Dios. Por eso, precisamente en la oración, ¿qué es lo que decimos? Hágase ¿qué? En la oración no decimos: Padre, que se haga mi voluntad, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero y hasta que yo quiera. Eso no decimos. Cristo nos enseñó a que hay que orar: hágase tu voluntad. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una condición próxima a la depresión, si hay un duelo, si hay una situación de tristeza que se está adueñando de mí, lo primero que tengo que hacer es poner de mi parte, ayudarme, ver por un lado, por el otro, hacer oración. Y mucho más del 90% de los casos, con eso solo se pueden curar. Pero es posible que haya algunas historias en las que se necesite una cierta ayuda. Y tenemos que estar abiertos a través de nuestra oración. Tenemos que estar abiertos porque uno tiene que decir: yo puedo ser una de esas historias que necesita ese tipo de ayuda. Y eso no significa nada. Eso es lo mismo que la persona que para andar necesita un caminador. Hoy a mediodía estaba visitando una personita, bueno, un grupo de personas enfermas. Una de ellas requiere un caminador ya para el resto de su vida, mientras Dios va haciendo su obra. Pero esta mujer le toca con un caminadorcito para todas partes. Yo no la voy a tratar como menos que yo porque necesita un caminador. Es una mujer que merece todo mi respeto, mi cariño, mi admiración y mi amistad. Y ella necesita un caminador. Lo mismo son estas medicaciones. Que una persona necesite una medicación para estabilizar algunas cosas de su ánimo, porque ese fue el camino que realmente se vio, eso es como el que usa un caminador. Hay que aprender a tratar eso con naturalidad. Pero, siempre el primer paso será poner uno de su parte, hacer oración y decirle a Dios: si tú me quieres sanar este absceso aquí, sánamelo, Señor. Pero si no, si me toca ir al tratamiento de conductos y el aparatico ese que suena, pues me toca ir allá. Eso no es divertido, pero si me toca, me toca. Así de sencillo. Entonces, esas cadenas, ¿cómo nos rescata Cristo de ahí? A veces se necesita la ayuda médica. Otras veces, Cristo nos saca de ahí de una manera absolutamente extraordinaria. Claro, yo con ese pasado carismático que tengo, a mí lo que más me gusta es la parte extraordinaria. Eso, no hay cosa más emocionante que ver a una persona que llega con su cachete templado a lo Kiko y ver que el Señor le sanó su absceso. Amén, aleluya, el Señor lo sanó. Eso es muy bonito. Pero yo no le puedo reclamar a Dios que siempre tenga que hacer las cosas de la misma manera. Tercera cadena que hay que mencionar: las cadenas del miedo, de la ansiedad, las fobias, las paranoias. Esas son cadenas terribles. El miedo es la respuesta emocional frente a un mal que veo que se me acerca. Ese mal puede tener, por ejemplo, forma de quijada de perro que me va a morder. Entonces, eso produce miedo. Ese es el miedo. El miedo, por ejemplo, es: se me vence el plazo para pagar esta cuenta. Reviso el saldo 18 veces al día y no aumenta. El saldo no me sirve para pagar la cuenta. Conclusión: estoy vaciado, estoy en la inmunda. Eso produce miedo. Pánico, dice la señora aquí. Miedo. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es bonito aprender estas palabras, aunque yo no soy psicólogo.
Estoy aquí en una casa de psicólogos, pero yo no soy psicólogo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una especie de miedo que no tiene una causa definida. Es una especie de miedo que permanece como en el vacío, de manera que la persona está todo el tiempo como temiendo que algo muy malo le va a suceder, que las cosas se van a dañar, que esto va a colapsar, pero no sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Eso es lo que significa la palabra ansiedad. ¿Qué quiere decir la palabra fobia? La fobia es aquel miedo que es absolutamente irracional. Es decir, un miedo desproporcionado. Que uno le tenga miedo, por ejemplo, a una pantera es normal. Que uno le tenga miedo a la DIAN es normal. Son miedos normales. Pero que uno le tenga miedo, por ejemplo, como le pasaba a mi madre, que de Dios goce. Mi mamá le tenía un miedo patológico, tenía fobia a las ranas. De manera que si aparecía una rana que podía ser del tamaño de la uña de mi dedo pulgar, mi mamá sentía que era un monstruo dinosaurio que la iba a comer y ella iba a perecer. Pobrecita mi mamá. Eso se llama una fobia. Fobia. Hay otro tipo de fobia. Por ejemplo, hay personas que tienen una fobia, tienen un terror terrible a las multitudes. Si las llevan, por ejemplo, a un lugar donde hay más de 100 personas, empieza a despertarse la fobia. Se reconoce porque la persona empieza a mirar a un lado y a otro. Y mira, ¿y aquí qué va a pasar conmigo? Y esa es una fobia. Hay muchísimas fobias, fobias a las arañas, hay fobias a las fobias, hay fobias a la soledad, fobias a estar muy alto, a estar muy bajito, fobias a engordarse, fobias a morirse. Hay todo tipo de fobias. La mayor parte de esas fobias requieren también un tratamiento psicológico. O sea que ustedes dirán que yo vine aquí a hacerle propaganda a los psicólogos. Pero la verdad es que hay muchas fobias, y la verdad es que el Señor puede sanar. Siempre afirmaré eso. El Señor puede sanar, pero no le debemos imponer al Señor que sane. Fobias a las culebras y otras deudas, en fin. ¿Cómo nos sana el Señor de nuestros miedos? Nos sana con su presencia. Soy yo, no tengáis miedo. Es impresionante el número de miedos que Cristo puede sacar de nuestra vida. La sola oración, especialmente la oración de confianza. Yo pienso que ustedes que aman la espiritualidad del Señor de la misericordia deben ser personas muy, muy libres de esta clase de miedos. Porque la frase que aparece aquí es: Jesús, en ti confío. La confianza destruye el miedo. ¿Por qué? Porque la confianza nos sitúa en un ambiente de amor. Y el apóstol San Juan dice: el amor echa fuera el temor. De manera que el temor se acaba, el miedo se acaba. Es impresionante el número de miedos que pueden desaparecer de una vida cuando aprendemos a confiar en el Señor. Dios nos llama a la confianza, pero atención, Dios no nos llama a la irresponsabilidad. Dejé el carro sin seguro parqueado a 8 cuadras de aquí, pero el Señor guardará mi carro. Mientras tanto, el ladrón está rezando y dice: el Señor me guardó este carro. Dios nos llama a la confianza. Dios no nos llama a la irresponsabilidad. Entonces, ¿cómo nos sana Cristo de los miedos? Nos sana con su bendita presencia. Soy yo, no tengáis miedo. Y por eso las oraciones de confianza son extraordinarias. Un ejercicio que siempre nos da victoria en términos del miedo es el ejercicio de la adoración eucarística. Porque la adoración eucarística nos hace especialmente sensibles a la presencia invisible de Cristo. Y cuando uno es sensible a lo invisible, uno siente, descubre la presencia del Señor, así no lo pueda ver todo el tiempo. La adoración eucarística, la oración de confianza tienen un gran poder, un gran poder. Cuarta cadena. Hemos hablado y vamos a seguir hablando de resentimientos. La ira es una cadena espantosa. Hay momentos en que esa ira degenera realmente en odio. Y el odio es una cadena muy grande. Para darnos cuenta del poder de esa cadena, no hay sino que pensar en los 50 años de guerra que lleva Colombia.
continuamente en ese plan de que yo me voy a desquitar de ti, después tú te desquitas de mí, yo me voy a vengar por lo que tú me hiciste, y entonces después tú te vas a vengar por lo que yo hice. Más o menos como esas guerras de los mafiosos, ¿no? Las famosas guerras de los mafiosos. Acuérdese esas guerras espantosas, por ejemplo, de Pablo Escobar con los Rodríguez Orejuela, ¿no? Tú me mataste a esta, entonces yo te mato al otro, tú torturaste, yo torturo. Y esos ciclos, esas espirales de violencia son interminables, interminables. Lo mismo entre guerrilleros y paramilitares, y es hasta que nos matemos todos. Lo mismo entre los israelíes y los palestinos. Siglos enteros de lucha y de odio. Esos odios étnicos que existen también en algunas tribus en África. Los niveles de crueldad, por ejemplo, el genocidio sucedido en Ruanda. El genocidio de Ruanda. Si ustedes buscan en internet, porque ya muchos se han olvidado de que eso sucedió, si ustedes buscan en internet el genocidio de Ruanda, se dan cuenta cómo estas tribus africanas se tienen odio desde hace siglos y siglos, y se lo pasan de padres a hijos. Solo voy a decir dos cosas sobre el odio. La primera es que el odio solamente se alimenta del prejuicio. En la charla anterior, nosotros hablábamos sobre el poder del prejuicio. El prejuicio es una enfermedad de la mente que no quiere pensar. El prejuicio es esa manera cómoda de decir: si es negro lo detesto, si es extranjero lo detesto. Eso es prejuicio. El odio a los extranjeros se llama xenofobia. Entonces, si es extranjero lo detesto, lo odio, simplemente porque es extranjero. Hay una palabra de la cual se abusa mucho en nuestra época, la palabra homofobia. Técnicamente la homofobia es el odio a las personas homosexuales simplemente porque son homosexuales. Pero hay que tener mucho cuidado con esa palabra, porque los que están empujando la ideología de género ahora llaman homófobo y hablan de homofobia simplemente todo aquel que no les apoye sus ideas. Eso no es homofobia. Porque es que ellos quieren que para no llamarnos homófobos, ellos quieren que nosotros aceptemos todo lo que ellos piensan. Y si no estamos de acuerdo con toda su agenda, que se llama LGBT, si no estamos de acuerdo con su agenda, entonces somos homófobos. No, señor, no es cierto. Así no es. Pero sí existe, la homofobia sí ha existido en la humanidad, por supuesto. Que es desprecio, que es odio, que es destrucción de la persona homosexual simplemente por ser homosexual. Entonces, lo primero que hay que decir sobre el odio es que el odio se alimenta del prejuicio, y por consiguiente, a medida que superamos los prejuicios, por favor remitirse a la predicación anterior, usted se da cuenta de que venciendo los prejuicios desaparece también la mayor fuente del odio. Porque es que los niños israelíes aprenden desde pequeñitos, aprenden, tú eres del pueblo elegido, pero a ti te odia mucha gente. A ti te odian esos palestinos. Cuidado con el niño palestino te odia. Le están inoculando el odio, le están inoculando el prejuicio al niño. Eso no puede ser. Eso es lo primero que hay que decir sobre el odio. ¿Cómo vencemos el odio? Esta es la segunda parte. El odio se vence fundamentalmente con la fuerza de una oración que llevo años predicándola. Aquí ya me la han oído. Señor, cumple tu voluntad en, y ahí pones el nombre, ojalá el nombre, no una cosa genérica, el nombre de la persona que tú quieres dejar de odiar. No significa que seas tonto, no significa que vas a ser cómplice de la injusticia que se está cometiendo contra ti. El solo hecho de orar con esas palabras tiene una fuerza muy grande, pero hay que decirlo muchas veces. Esa oración está tomada del Padre Nuestro, y básicamente lo que hace es obedecer al texto bíblico que dice: es mía la venganza y es mía la recompensa, dice el Señor. Entonces, a través de esa oración, uno lo que hace es renunciar a su propio afán de venganza. Son las dos cosas que tenía que decir sobre el odio: cómo se alimenta del prejuicio y cómo se vence, sobre todo a través de esa oración. Hagan la prueba de orar así. Hagan la prueba de orar así. Y ustedes descubrirán cómo incluso los sentimientos más adversos, al cabo de unos días, empiezan a disminuir. Pero no empiecen por tratar de cambiar los sentimientos a la fuerza. Empiecen por la oración. Y es la oración la que después le cambia el sentimiento a usted. Empiecen por la oración. Quinta cadena.
Es la cadena que a veces se le despierta a uno a eso de las 9:15 de la noche. Se llama pereza. Uno empieza a notar cómo algunas personas se van recostando. Se recuestan en uno, se recuestan en el otro. Bueno, puede ser cansancio también, ¿no? Hay gente que se cansa, que se agota, ¿cierto? Eso también puede ser. Pero es una cadena, la pereza es una cadena, atención. La pereza es una cadena. ¿De cuántas cosas usted se ha perdido por perezoso, por flojo, por inconstante? Tal vez si le digo la palabra perezoso, usted dice, no, yo cuál perezoso, yo no soy ningún perezoso. Pero si le pongo, por ejemplo, la palabra inconstante, ¿cuántas cosas ha empezado usted y no las ha acabado? ¿Y por qué no las ha acabado? Ah, pues porque soy inconstante. ¿Y qué significa inconstante? Que yo iba a ir al gimnasio, iba a ir a un lugar espantoso, terrible, llamado gimnasio, pero me liberé de ese gimnasio. Está tan arraigada la pereza en todos los seres humanos que en Suecia se inventaron un modelo de gimnasio que me parece buenísimo. Y por eso es que yo creo que yo debería ir a Suecia por lo menos unos meses. Mire, ¿sabe cómo es el modelo del gimnasio sueco? Es un modelo muy chévere, como decimos en Colombia, muy chévere. Resulta que usted puede ir, utilizar todos los aparatos, hacer todas las rutinas y no tiene que pagar nada. Pero si usted falla un día, el día que usted falla, ese día lo tiene que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted firma contrato con ellos, usted se compromete a ir, por ejemplo, 3 veces a la semana. Si usted en una semana va solo 2 veces, ahí le cobran. La otra semana fue solo 1 vez, le cobran más. La otra semana no fue, le decomisan el carro. Bueno, no llegan a ese extremo, pero ese es un modelo de gimnasio interesante. Me llama la atención que un pueblo tan disciplinado como es el pueblo sueco necesita de una estrategia como esta para que la gente cumpla. O sea que tenemos nuestra voluntad enferma, sobre todo en términos de ¿qué? De inconstancia. Inconstancia. ¿Qué nos dice Cristo al respecto? Solo el que persevere hasta el final. ¿Cómo dice? Solo el que persevere hasta el final se salvará. Se salvará. El que persevere hasta el final se salvará, nos dice Jesucristo. Y también nos dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velad y orad para no caer en tentación. O sea que la primera perseverancia que hay que cultivar es la perseverancia en la oración. Porque a través de la oración voy a recibir el maná de fortaleza que me sirve para todos los demás propósitos. Un día deberíamos reunir en el estadio, ¿cómo es que se llama el estadio de aquí? Deberíamos reunir en el estadio Alfonso López. Bueno, gran encuentro de todos los que iban a aprender a tocar guitarra. Luego buscamos otro estadio más grande. Todos los que iban a aprender inglés, este año sí. Y luego nos toca irnos al Maracaná para reunir todos los que iban a adelgazar. Somos inconstantes, somos perezosos, tenemos la voluntad enferma. Enferma. Este tema ha sido muy estudiado en los Estados Unidos de América y decidieron hacer un congreso de perezosos. Pero lo aplazaron como 3 veces y al fin no se pudo hacer. Al fin no llegó la gente. Hermanos míos, estamos enfermos. Nuestra voluntad está enferma. Un santo que a veces no es tan popular en algunos sectores, un santo llamado San José María Escrivá de Balaguer. San José María se dio cuenta de este tipo de problemas de la voluntad y él escribió varios libros que son muy buenos para animarnos en la formación de la voluntad. Esos libros yo los difundo, yo no soy del Opus Dei,
Yo pertenezco a la orden de predicadores, los dominicos, pero yo difundo porque veo el bien que eso hace. Esos tres libros de él se llaman Camino, Surco, y el tercero se llama Forja. En el boletín de evangelización que yo reparto gratuitamente todos los días, he escogido un día a la semana para enviar textos de esas obras de San José María, para ayudarme yo mismo, que he sido inconstante en tantas cosas, y para ayudar a mis hermanos en la fe, que son todos ustedes, a que mejoremos nuestra voluntad, porque estamos enfermos en la voluntad. La verdad es que somos demasiado, demasiado inconstantes en muchas cosas. Hablemos entonces de la quinta cadena, me parece que es la quinta o es la sexta cadena. Me gusta que la gente está atenta, no son perezosos para eso. Los que estaban durmiéndose, los que estaban declinando, ya se despejaron. Dijeron, no voy a pasar este ridículo aquí, sexta cadena. Nuestra capacidad de amor está herida por sensaciones profundas de soledad y de vacío. Mire el vacío que experimentan tantas personas, la soledad que tiene tanta gente. Es una cosa que a veces produce escalofrío. Y es una soledad que se vive en todas las edades. Hay niños que están demasiado solos, demasiado. Crecen criados por una pantalla de televisión. Criados por un Atari. Uy, padre, qué viejo es usted, Atari. ¿Todavía se acuerda de los Ataris? Uy, padre anciano. ¿De dónde sacaron ese padre? Sáquenle una foto antes de que se muera. Bueno, hay unos juegos electrónicos de distintas clases, ¿no? La PlayStation y el Nintendo y todo ese tipo de cosas. Y los niños están siendo criados por internet y por los juegos electrónicos y por las pantallas y están muy solos. Y los jóvenes están muy solos. Y una parte de la razón por la que están tan solos los niños y los jóvenes, ¿sabe cuál es? Una parte de esa soledad es que en el fondo, no fueron hijos deseados. Hay una cosa que le está haciendo demasiado daño a las mujeres y es el uso de los anticonceptivos. Los anticonceptivos artificiales, estoy hablando, son un daño brutal para el cuerpo, pero sobre todo para el alma de la mujer. Porque la mujer que utiliza anticonceptivos está programando su cerebro para que mire a un niño como un problema, como una amenaza, como un peligro. Por eso, pocas expresiones pueden llegar a causarme tanta indignación como la que utilizan algunas parejas jóvenes. Llevan 3 años de casados y uno pregunta, bueno, ¿y los niños? Porque yo soy así, como buen sacerdote que tiene que cuidar el rebaño de Cristo, tengo que ser entrometido. Porque si no quieren una persona entrometida, contraten un político. Entonces yo como sacerdote tengo que ser entrometido. Entonces pregunto, bueno, ¿y los niños? Y entonces casi siempre responde la mujer, bien armada su tremendo parche anticonceptivo. Padre, por ahora nos estamos cuidando. Analicemos esa frase. Regálenme 1 minuto y medio para analizar esa frase. Nos estamos cuidando, ¿qué quiere decir? Viene una amenaza, viene un peligro y yo le pongo una barrera. Es decir, en este momento un hijo sería una desgracia, un hijo sería un problema, un hijo sería un peligro. No quiero hijo. Una mujer que utiliza anticonceptivos para no perder el novio, porque se supone que hay que tener relaciones con el novio. Una mujer que utiliza anticonceptivos en 6 años de noviazgo, en 4 años de matrimonio, lleva 10 años ordenándole a su cuerpo y sobre todo ordenándole a su cerebro. Un hijo es un problema, un niño es un problema, un bebé es una desgracia, un niño es un problema. La peor noticia que esa mujer podría recibir es, estoy embarazada. Estoy embarazada significa, mi mundo se destruyó, mi vida se acabó. Después de 10 años de ver a un hijo como un problema, dice, bueno, ahora sí. Y ahora sí es que queda embarazada, suponiendo que su organismo se alcance a reponer. Ahora sí es que queda embarazada.
pero las avenidas, las sinapsis de su cerebro han quedado programadas para ver a un hijo como alguien que me roba mi ascenso profesional, me roba mi tiempo, me roba mi independencia, en el fondo me roba mi vida deliciosa de soltera, con cuerpo perfecto y con piel sin estrías ni celulitis. Me lo roba todo, los hijos me roban todo. Por eso, muchas mamás no se dan cuenta de cuánto proyectan en los hijos la sensación de que en el fondo, tú me estorbas. El problema es que los jóvenes sienten eso. Voy a utilizar una expresión que es muy popular hoy, solamente para que nos entendamos. Esa vibra la sienten los jóvenes. Esa mala vibra, esa sensación de que usted estorba, esa sensación de que yo podría estar ascendiendo más rápidamente en mi carrera si usted no estuviera. Eso lo sienten los muchachos, eso lo viven. Y por eso hay grandísima soledad. Por eso necesitamos de Cristo. ¿Y cómo sana Cristo nuestra soledad? Por supuesto con su presencia, pero oígame esto, con una comunidad. Si quieren quedarse con una sola palabra de esta enseñanza, yo les digo esa: no se queden sin comunidad. Una persona sin comunidad se hunde. Por más inteligente que te creas, por más estudios que tengas de catecismo, sin comunidad te hundes. Séptima cadena, la he dejado de última. La séptima cadena se llama la soberbia. Es una cadena espantosa, porque el soberbio es incapaz de amar. El orgulloso es incapaz de amar. ¿Por qué es incapaz de amar? Porque la persona soberbia solamente mira a los demás como herramientas para sus propósitos, como juguetes para su entretenimiento, como lacayos para su imperio o como competencia frente a sus negocios. Esas son las cuatro palabras. ¿Sí las escribió? Tiene que escribirlas rapidito. ¿Escriba rápido? Claro, pero es que se supone que ustedes escriben rápido. Se las repito. La persona soberbia solo mira a su prójimo como una de estas cuatro palabras: herramienta para sus propósitos, juguete para su entretenimiento, como sucede con el hombre que usa a las prostitutas, juguete para su entretenimiento, lacayos para su imperio, para yo sentirme grande. Por eso el soberbio envía a todos el mensaje de: sean serviles y aduladores conmigo, homenajeen y acaricien y masajeen mi ego. ¿Entendieron todos? Ese es el lacayo. Está buscando lacayos. O si no logra tenerlos como herramienta o como juguete o como serviles lacayos, entonces son competencia. Esa es la cuarta. Entonces son competencia. Estos son los que no me dejan ser feliz. Estos son los que se oponen a mis propósitos. ¿Cómo destruye Cristo nuestra soberbia? Cristo ilumina nuestra conciencia para que nos demos cuenta la fosa que estamos cavando, la soledad en que nos estamos metiendo. Tantas personas elevan altísimos muros para sentir que son los dueños de un imperio y un día descubren que han construido su propia cárcel, que pronto será su propia tumba. Esa es la luz que da Cristo. Estás construyendo tu cárcel, estás construyendo tu tumba. Uno de los pasajes más impresionantes a este respecto es el que está en el Evangelio de Lucas, donde Cristo nos cuenta la historia de ese ricachón que solo pensaba en sí mismo y dijo: ahora, ¿qué haré con esta cosecha tan exitosa? Voy a derribar los graneros que tenía, voy a construir unos graneros más grandes y luego me voy a echar, supongo que como una vaca, me voy a echar y voy a decir, tienes bienes acumulados para muchos años, come, bebe, date buena vida. Pero él no conversaba con nadie. Para hablar, tenía que hablarle a su propia alma: alma mía. Y el alma le respondía: dime tú. Date cuenta de esa soledad. Cristo, a través de esa parábola, nos enseña mucho. Vamos a pedir al Señor en la oración final, vamos a pedir esa iluminación de nuestra conciencia. Pero nos falta la última cadena. Bueno, no se pierdan el próximo capítulo. En el próximo capítulo mencionaremos esa última cadena de la voluntad y con el favor de Dios avanzaremos en nuestro tema.
avanzaremos en las otras cadenas, las cadenas del pasado, las cadenas de la memoria. Oiga, qué bello que es cuando Cristo, qué bello que es cuando Cristo libera a una persona, qué bello que es cuando Cristo saca de la soberbia a una persona. Eso es una hermosura. Y yo he visto esas transformaciones, y yo he visto que el poder de Dios es real, y yo he visto que el Señor hace maravillas, y que es grande su nombre. Amén.